Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando. ¿El capítulo me lo puede contar el señor productor? Eso, va a ocupar el micrófono, maravilloso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Carlos Soto. 150 capítulos. Un aplauso, muchachos, para ustedes y para nosotros. Vámonos, seguimos. Capítulo 150. No lo puedo creer. Puede escribir aquí en el Twitter. Escríbelo. Unbelievable. Mira, por dos cosas. Una, porque hoy día el tema de las comunicaciones digitales está tomando cada vez más auge. De hecho, los canales abiertos están mutando a la parte online. Las radios están mutando a la parte online. Los costos de tener un programa o un auspicio en una radio online son mucho más baratos. Y hoy día con este aparato, o con un tablet, con un computador, llegas a todo el mundo a través de las frecuencias. Estamos en página web, en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Periscope de Twitter, en infoemisora.cl, en Tuning y en Spotify. Vamos a saludar al panel, primero que todo al gran capitán, agradecerte porque partiste con nosotros, un referente histórico del fútbol nacional y que desde el día uno, cuando se le llamó y se le preguntó si quería estar, dijo, como siempre, como en la cancha, con la actitud y con la presencia del gran capitán, voy. Y acá está, 150 capítulos, gran capitán. Impresionante, ¿eh? La cantidad y cómo pasa el tiempo. Claro. ¿Eh? Lo bueno es que obviamente hemos armado un panel interesante, creo que los temas de discusión han sido bastante interesantes, con profundidad, con inteligencia para tratar los temas. De repente nos aceleramos un poquitito y discutimos, pero es parte de un grupo de gente que trabaja en el fútbol. Sí, señor. Nelson Oces también, que ayer tuvo el segundo capítulo de... ¿El tercer capítulo? Sí. Tercer capítulo. De su programa que está todos los días miércoles a eso de las 5 a 6 de la tarde. Ayer con un invitado notable como Eric Polhammer. Marcelo Yarzún, que tuvimos una entrevista con él. También Álvaro Hip. Ha explotado de una manera impresionante mi programa. Así que... con un conductor... Mamita querida, por Dios. Innovador, moderno, extraordinario. Bueno, Mauricio Pozo, también 150 capítulos. Y al Mauro, mi mayor reconocimiento, porque el Mauro partió con nosotros no hace 150 capítulos, sino que ya hace un año y casi dos meses, cuando el 30 de julio del año pasado salimos al aire. Y está impecable, impresionante lo bien que te ha hecho el gimnasio de Pablo Gámez. Pablo Gámez. Feliz por mi programa, por mis 150 programas. Creo que es importante mi labor dentro de la... Ah, ya mentira. Oye. Pozo 12, güey. Te veo por el... Felicitaciones, Nelson, porque muy buen programa. Y feliz de estar con Sergio, con Fernando, con Edgardo y el crecimiento. Esperemos que siga con esto, con lo que es Radio Touch y Doble Amarilla. Perfecto, y por supuesto, y como no, también el reconocimiento, que también lo llamamos, le preguntamos si podía aportarnos, si podía estar, para mí uno de los mejores periodistas, y el mejor periodista, sin desmerecer a ningún compañero con el que he trabajado, obviamente por los años de experiencia, por las columnas, por lo que escribe, y por el respeto que tiene, y el nivel de contactos que tiene, y siempre muy correcto en su forma y en su personalidad. Profesor Sergio Gilbert, también agradezco. Hoy día en luz, muy bien, ¿eh? Muy bien lo de Patricio Yáñez, ahí la foto, ahí en el diario. Bueno. Claro. Muchas gracias, compañeros, y sí, para mí un placer, un honor. Yo me subí al carro más al final, digamos, pero feliz, contento. Yo creo mucho en este proyecto, yo creo mucho en lo que va, en hacia dónde van las comunicaciones, lo que están haciendo, lo que estás haciendo tú, Edgardo, y lo que empezaste a hacer con Mauro, con Carlos. Yo creo que hay que fortalecerlo, ¿no? Así las cosas van a salir porque tienen que salir y esto es inevitable. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Así es. Bueno, vamos a arrancar. Yo sé que hay una pauta hoy día. Vamos a pedirle a Matías que nos haga la pausa para nuestros auspiciadores, en especial por Buses Romanini, Buses Mayorga, Lubricantes en Línea, Grupo Más, Autobro Garat, que son los que también han estado desde que arrancamos, aparte de CTS, Spider, Mayes y DH. Yo sé que el productor hizo una pauta, pero hay un tema que quiero arrancar al revés. Ayer se dio una situación donde cuando de repente hablamos de que tiene que haber una cabeza, una voz o alguien que hable, que salga al frente a dar declaraciones o a justificar cosas, viene pasando uno de los peores años de la historia desde la vez pasada que descendió la Universidad de Chile. Ayer sale un tema que la verdad a mí de repente me da hasta un poco de vergüenza ajena, que salga hablando alguien de que el presupuesto de un equipo como la Universidad de Chile, de los más grandes de Chile, con la mayor hinchada de Chile, le recortaron el champú. Y eso sale que en todas las noticias se filtra en redes sociales y es la noticia del día que la U los jugadores tienen champú. A ver, primero que todo, está bien, si lo quieren recortar, está bien. Los jugadores creo que ganan la suficiente plata para comprarse la botella de champú. Como un insumo más o un insumo menos, no sé si le va a afectar tanto el presupuesto. Que les hayan sacado el asado, puede ser, ¿por qué no? Si todos colaboran, vuelvo a repetir, con lo que ganan, pueden comprar un pedazo de carne, un par de cervezas, hacer un asado. Pero que sea noticia nacional. Y que después más encima una marca, y esto es marketing, muchachos, y yo lo entiendo a la gente de Valerina, aprovechó el momento, mandó un camión destapado, porque lo podrían haber mandado en un camión cerrado, para mostrar el producto y Valerina número uno. Y después le da uno, devuelven porque encuentran que es una falta de respeto. La falta de respeto. ¿Supieron que le faltaba champú? Porque se filtró. Claro, porque se filtró la cuarta lo publicó. La cuarta lo publicó en la mañana. Eso, claro.
¿Quién lo hizo Noticia Nacional? La cuarta lo publica y después entrevistan a Caputo y Caputo la reafirma. A lo que voy, creo que no es la noticia del momento, creo que no es la noticia del fútbol, pero si Valeria le manda el producto aprovechando el momento publicitario, se lo devuelven por una falta de respeto. La falta de respeto es que desde la U se filtre a 2 meses de que termine el campeonato, estando en zona casi de descenso directo, que discutan el tema del champú, capitán. En tu época no pasaba. O tal vez no había champú. En nuestra época el champú porque tenía que tener el champú. Llevábamos las chalas, las vendas, las toallas, champú, el tema de perfume. ¿En qué equivocaste? No teníamos nada. Oye, León, acuérdate que nuestro utilero con suerte no. Bullying del León. Limpiaba los zapatos. No, es que es verdad. Lo que pasa es que efectivamente el tema del champú es una cuestión personal. O sea, si tú quieres un champú de tal marca, cómprate el champú y con la plata que ganan, ¿cómo les va a faltar? Mira, dice José Luis Navarrete, lo que hizo la marca del champú fue falta de respeto, quisieron lucrar. Don José Luis, con mucho respeto, no lo conozco personalmente. Es evidente, si ustedes filtran que le falta champú, seguramente el presidente de marketing o el gerente de marketing de la empresa Valerina dijo, ¿sabe qué? Mandémosle champú, sí, como yo soy de la U, soy hincha, no quiero que jugar estén sin champú, y te los manda. El golpe es publicitario, de eso vive el marketing. Sí, fue un golazo de marketing de Valerina. Es un golazo de marketing, y ahora lo devuelve porque es una falta de respeto. Vuelvo a insistir, la falta de respeto es que el tema de la U, que está a un punto de zona de descenso, estemos hablando, o los jugadores hayan dicho, o Caputo haya salido a declarar, de qué bueno que había que aguantarse y que no había champú. ¿Cómo lo ve usted como periodista destacado? Sí, claro, yo lo que pasa es que yo escribí una, como dice Mauro, escribí una columna un poquito irónica del tema, digamos, sobre porque obviamente el champú, digo. Pero acá es un problema más de fondo, obviamente. Acá no, el tema no es el champú, el tema es que evidentemente está pasando algo en la Universidad de Chile, en esta U, en esta sociedad más bien, no en la Universidad de Chile, hablemos de Azul Azul, que está recortando su presupuesto porque tiene problemas económicos. Es una cuestión que sabemos hace tiempo ya. Las sociedades anónimas que llegaron al fútbol han sido absolutamente deficitarias, todas son deficitarias. Nadie ha ganado plata. Lo que pasa es que de repente ahí los dueños se van con su plata y se acabó el tema. Claro. Wander, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que pasó con Ibáñez, por ejemplo. Ese es el tema de fondo. Discutamos ese tema. No el tema del champú o del cotonito o del asado, sino que hay un problema de fondo que la U es deficitaria. La U se gastó, Azul, se gastó la plata que no tenía, porque el mismo dueño Heller se autoprestó plata, se le fue a pedir a su familia, digamos, para la vila. Necesito tanto. Claro, entonces Azul le dé a la familia de Heller, es una cosa así. Entonces, ese es el problema. Desde Becachés en adelante hay que ver la cantidad de jugadores que trajo. Vamos a pasar por Becachés, la gente está esperando lo de San Paolo, claro, y mamita querida. Entonces, por Dios. Ahí es donde uno empieza a ver que el desastre, claro. Cae como gracioso esto del champú, claro. Pero es solamente es como para retratar algo. Claro, Esto va a ser, a mí me da la risa. La punta del iceberg. Ayer me da risa, por ejemplo, que en medio de todo este tráfago del champú salió la noticia de que Luis Jiménez podría ser el refuerzo. Y dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Están hablando del champú, que no tienen plata para el champú, y ya están hablando de un refuerzo para el próximo. Por eso le digo que es lamentable. Entonces, para la gente de la U. Bueno, de hecho, ayer dijeron que la opción la tenía Caputo de seguir en la U. Que eso, también lo dije, claro. Y entonces, claro, que a lo mejor le vayan a firmar hasta el 2020. Claro, eso lo dijo Navarrete. Pero vamos a ver cómo termina todo. Pero tiene que tratarse de esa manera, ¿eh? Tiene que tratárselo del champú de manera irónica, de manera sarcástica. Hay que reírse con eso porque es solamente una arista de lo importante de la U, que está bajando un presupuesto para gente que finalmente no está haciendo las cosas bien y que están en riesgo de descender por segunda vez en la historia. Entonces, ahora que los periodistas, y que, bueno, yo también lo soy, que los medios de comunicación lo hayan tildado como primera plana durante todo el desarrollo, también es culpa nuestra, de los medios. Para mí, Nelson, es más importante que también despidieron a mucha gente. Las ejecutivas que captan socios. Eso más para mí es más importante. O sea, correcto, pero nadie le gusta quedar sin trabajo, pero también hay un tema. Ese tema surgió a través de eso. Sí, claro. Nelson, había una lista ahí. O sea, yo no le resto ningún mérito a la cuarta, porque fue ahí, además interceptó un memorándum interno. Pero cosa la cuarta tiene ese tenor de noticia, ¿no? Entonces tenía. ¿Cuán relevante lo dice usted? Interceptó, sacó algo que había. Fue una cosa oficial de entrevista.
ellos, o sea, de hecho sale al tiro Caputo a decir, sí, es verdad, o sea, no, entonces hay un mérito periodístico, claro, claro, la cuarta sí, lo puso. Y dentro, y todo lo, dentro del estilo de la si cuarta. Tú, si tú, pero si tú ves cómo evolucionó la noticia en los otros medios durante Caputo el día. Sí, no, es que lo que pasa es que él tenía una entrevista ese día, ayer con Fox, no sé, con alguien. Sí, con alguien conversó. Sí. Con, tenía una entrevista pactada de antes. ¿Quién, Caputo? Caputo. Ah, pero no, fue por la página web. De la... Ah, sí, por sí, la página, ya. Pero salió y claro, le preguntaron si era verdad eso. Y él dijo que sí, que era verdad y que tenían que amoldarse. Ahora, con no, todo no, lo que hablábamos, para pasar el tema, la verdad que yo lo toco solamente porque me parece que hoy día la Universidad de Chile tiene tantos problemas. Claro. Si vamos a hacer un recorte presupuestario, espérense 2 meses más que falta para que termine el campeonato y después porque al mismo jugador de la U estar hoy día en la polémica, que lo estén molestando el archirrival, que los hinchas estén viendo esto, ¿cómo lo toma Mauricio Pozzo? ¿No era mejor quedarse callado y...? Esto da vuelta. Es un tema tan pequeño, por favor. Esto es fútbol, es fútbol profesional. Es lo mejor. Recuerda que en la quiebra Colo-Colo tenía agua, luz, salió campeón. Sí. Y ahí hubo un tema también de unión de grupos. Claro. Yo siento que para mí es más importante quizás pueda suceder la decadencia futbolística que tenía últimamente en la U, con todos los jugadores que han pasado, los técnicos que han llegado, los dineros que se han gastado, mal gastados. De hecho, sin ir más lejos, yo estaba leyendo una nota de Independiente del Valle, donde el 2016 y ayer ya van disputando en 3 años. Sí, me llamó mucho la atención lo Independiente del Valle. Entonces te das cuenta que hay... No existían. Hay equipos donde hacen un tema en cadetes de $1.5 millones de dólares, donde apuestan ahí, y ahí van subiendo, van van llegando gente joven. Pero lo más importante, ese proyecto puede ser viable en todos los equipos. Yo creo que la Sociedad Anónima, desde que llegaron al fútbol, murió todo. Es un todo. Proyecto tremendo. Alcanzable para el medio chileno. A mí lo que me llama la atención es que Caputo haya respondido el tema del champú. Un técnico tiene que decir, hay gente encargada de tocar vayan el y tema. Pregúntenle a él. A mí háblenme de fútbol. Estoy de acuerdo. Bueno, muchachos, seguimos y a continuación Buses Mayorga presenta la primera noticia y ya volvemos en pauta con el productor, que el productor estaba triste, que el productor es de la U y de hecho también lo vi ayer en la farmacia comprando unas botellas para ir a dejar al CDA. Bueno. No, medio rubio. Colo-Colo se prepara para la Copa Libertadores Femenina en altura y golea 21-0 a Toconao, en una localidad de la segunda región. El equipo chileno de Colo-Colo que va a ir a jugar la Copa Libertadores dice se disputará en Quito a partir del 7 de octubre y en el que Chile también estará representado por Santiago Morning. Mauricio Pozzo, acá voy contigo, que es el que más conoce el fútbol femenino. Se empiezan a preparar estas chicas de Colo-Colo que se ganaron por derecho propio estar en esta instancia internacional. ¿Y lo dije Jaime Zapata? Sí, Jaime Zapata. ¿El equipo Colo-Colo? El femenino. Femenino. Llegó hace 3 meses. Te dije cuando no me dijiste lo mismo. El técnico, Jaime Zapata. Sí. Jaime Zapata. Con la misma cara. Con la misma cara. Todavía está sorprendido. Zapata, de hecho, Jaime Zapata fue uno de los primeros técnicos nacionales en fútbol femenino en Santiago Wanderers. Ya. Yeah. Pero era de Everton, Jaime Zapata. Era de Everton también. Bueno, pero conoce muy bien la categoría, conoce a las jugadoras. Es un tema importante porque se va proyectando lo que se viene a futuro. Van a jugar con equipos difíciles, claro. Como él lo dice ahí, en la altura. Andan en Toconao, también unión de grupo, fortalecimiento psicológico, todo lo que lo colocan en un Real un poquitito más duro. Pero es que, claro. Fernando... Partida ni gol. El fútbol femenino hoy día es Santiago Morning, Colo-Colo, después viene Palestino. Everton, y de ahí es muy parejo. O sea, claro. Tú hablas de Cobresal, que le llevan 100 y tantos goles. En contra no ha marcado un gol, no ha ganado un punto. Entonces, es bastante dispar los rendimientos. Claro. Ahora con esto, pensando en lo que es la Copa, ayer estuve con Geraldine Leighton en el gimnasio ahí en Pablo Gaona, también se están preparando fuerte Santiago Morning para ir a disputar esta... Y lo mejor de todo es que son 2 equipos. Y por qué no, como dijo Paula Navarro, pensar de que perfectamente pueden disputar esta final. Sí, con 2 equipos, sí. Y un dato, también ayer Geraldine Leighton me decía de que, ¿te acuerdas que tienen que ir a disputar un partido con un equipo africano? Sí, 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 para los olímpicos. Sí. Va a ser ida y vuelta, ya sea en África y en Chile. Así bueno, que eso se está manejando. Experiencia, sería ideal. Cultural, sería de viaje. No, y eso es muy positivo porque es preparatorio para... No, todavía no se sabe qué equipo africano. Sí, ahora, más allá del 21-0, claro, ahora, cuando uno va a las bases y a los primeros partidos de los equipos masculinos de fútbol también a principios del siglo XX, también se dan estos resultados. O sea, es una cuestión como lógica cuando no está. Sí, ahora, ¿sabes qué? A mí lo que me llama la atención, sí, es que sí, o sea, fueron a... porque están ahí en Toconao, porque ellas van a jugar en altura. Sí. Y fueron a buscar altura. O sea, Quito. Están, claro, ellas van a jugar en Quito. Eso entonces, es. Porque Maynicos anda con ellas. Estaba leyendo algunas cosas. Maynicos. Dios me libre. Andaba con ellas. Me encanta, como representante Colo-Colo. Porque pudo haber sido presidente de la NFP, sí. Porque pudo haber sido gerente de la UB y terminó siendo... Y presidente de la FIFA. Y presidente de la FIFA. Y terminó con
Colo-Colo. Sí, claro. Es trabajo, y, Fernando. O sea, le da lo mismo a él. Y, pero sí, trabajo. Y el, bueno, los orígenes de Mike Nichols, que yo lo conozco, no tiene nada que ver con Colo-Colo en su... Nada. Bueno, el tema es que ahí se informaba o se contaba que justamente estos partidos eran o ir a Toconao, era porque era el lugar donde ellos habían encontrado que por la altura y por la temperatura era como muy similar a lo que... Y las niñas Sergio, nunca han tenido esa... Ahora, ojo, que Colo-Colo se aspecta como uno de los favoritos para ganar la Copa Libertadores. Es que ya la ganó. Entonces, la ganó una vez y fue finalista. Y fue finalista una segunda vez, entonces es uno del equipo fuerte. Ahora, los rivales más fuertes, los brasileños. Ahora te echa abajo todo eso lo que hablan los médicos, que hay que viajar el mismo día a la altura, que hay que someterse y todo el cuento, pero es una planificación entretenida que también... Pregunta en la Argentina. Que las mujeres también se sientan lo que es jugar ahí. De hecho, hay muy buenas jugadoras. Yo creo que es más eso que cualquier cosa, que sientan que efectivamente cuando van a correr les va a faltar el oxígeno, claro, se van a agotar la pelota, 15 minutos. Eso es nada más, porque para una adaptación se necesitan 20, un mes. Claro, por lo menos. ¿Cuándo juega? El 7 de octubre. El 7 de octubre. Aparte, Colo-Colo es fuerte. Tiene una seleccionada argentina, tiene una seleccionada venezolana. Los equipos chilenos están muy por sobre, por ejemplo, los equipos argentinos. Lamentablemente, Nelson, que la vez que salió campeón Colo-Colo tenía a Latiane. Hoy día, lamentablemente, en Colo-Colo y en Santiago Morning, sí, son buenas arqueras, pero son muy bajitas, no tienen buen rechazo. En cuanto a salir a cortar centro, de hecho hicimos el partido por el canal la semana pasada entre Colo Colo y Santiago Morning y hay un déficit, digamos, se nota bastante. Hicieron el del el clásico universitario también. Sí. Muchachos, a continuación el segundo tema lo presenta Auto Pro Garage, y voy a partir por Astengo porque es el que le gusta el fútbol italiano. Hemos hablado tanto de Alexis Sánchez, ingresó 7 minutos, se llevó una ovación por una lucha, por una intención, con unas ganas que tuvo ayer, pero el Inter sigue ganando, sigue estando encabezando el fútbol italiano, de a poquito va sumando minutos, no sé si le alcanzará, porque volvemos a lo que hablamos el otro día, que Lukaku con Lautaro tiene una ofensiva, el equipo del Inter de Milán complicada, pero seguramente como hay gran cantidad de partidos entre Copa Italia, Champions League, La Liga, puede ser que sume más, pero por lo menos ayer fue retribuido por la gente por una jugada en particular, como muy bien lo presenta el titular de Red Gol. Sí, efectivamente estuve viendo el partido y obviamente esperando que entrara Alexis, como lo estuvo haciendo el otro día cuando jugaron con el Milan. Me gustó la actitud que tuvo Alexis cuando entró. Entró muy prendido, tratando de disputar balones, tratando de ubicarse en sectores que seguramente Conte le dijo, a tratar de evitar la salida de los defensas de la Lazio. Hizo una jugada típica de Alexis. Va a amagar y tira un taco y deja solo a un compañero que le da posibilidades de tirar un centro. Creo que por ahí lo interceptó Lukaku. Y después tuvo por ahí un enganche, por aquí y por allá, y le hicieron un foul. Lo que se le notaba, sí, que se le notaba el ahogo, porque entró, se ahogó rápidamente, porque obviamente el fútbol italiano y como el inglés y otros equipos de allá de Europa son muy intensos y el partido ya estaba a una velocidad que cuesta mucho enchufarse. Tenía que adaptarse a esa intensidad. Entonces, claro, se adaptó o intentó en dos jugadas, pero eso te provoca un ahogo, el Mauro lo sabe, cuando uno entra en un partido que ya está ya casi consumado, cuesta muchísimo como que pasen, tienen que pasar por lo menos 15 minutos y un poco más para equiparar. Hay jugadores que incluso que no llegan a entrar. No, se notaba claramente cuando le hacían tomas que respiraba así con mucha dificultad. Entonces, tremendo. Por ese lado yo creo que Conte es inteligente, porque él ya se había dado cuenta que no podía meter a Alexis a lo mejor medio tiempo, porque iba a perder a lo mejor hasta un cambio. Tal cual. Pero en la medida que pueda seguramente lo va a hacer, porque me gustó lo de Alexis, entró con personalidad. ¿Cómo lo ve usted, profe? Perdón, hay un antecedente. Conte es el primer técnico que gana todos sus partidos en la Liga Italiana. ¿En el arranque? En el arranque. Así mira. A ver, yo he sido bastante categórico en el tema de Alexis y de los jugadores chilenos, en realidad. A mí no me gusta, nunca me ha gustado pensar que hay que buscar equipos para los jugadores. O sea, no, yo creo que son buenos jugadores y que se debieron adaptarse. Yo creo que el problema de Alexis no es el problema del equipo que está. Ahora, me pueden decir, claro, el United, todo lo que quieran, pero acá hay un problema en Alexis. Entonces, o Alexis lo tiene que superar. Claro. Ojalá que lo supere, que Conte, que lo conoce, lo ayude a superarlo. ¿Sí? Pero hay problemas que son evidentes de Alexis, que no lo va a poder solucionar nadie más que él, si es que logra superarlo. Me decía algunas personas, Borgi entre ellos, que él decía que él veía que Alexis, por ejemplo, físicamente ya no tiene la potencia física que tenía antes, y
eso lo inseguriza. Es decir, él tenía una potencia física, iba al mano a mano, ganaba en el mano a mano. Ganaba en el fondo, rápidamente. Claro, entonces, ahora como ya no tiene esa explosión, se va... su seguridad va mermando, entonces eso se nota. Entonces ya eso es de Alexis, él está mutando, es un jugador que tiene 30 años, no tiene 17, 31 va a tener, claro. Entonces ese tipo de cosas son las que Alexis tiene que él enfrentar. Es difícil el tema, es interesante, pero es difícil. ¿Sabes por qué, Sergio? Porque Alexis estaba acostumbrado a los mano a mano, ahí claro, a pasar a uno, a dos claro, jugadores, y que le diera de repente para llevarse a los alemanes, a los ingleses en la selección. Pero obviamente, claro, tiene 30 años y obviamente la intensidad con que ha jugado al fútbol, porque claro, siempre fue, sí, claro, fue era intenso. Así, era su, claro. Su característica era intensidad, que recorría metros y se tiraba al piso y te recuperaba una pelota y volvía a atacar. Claro, a los 26, 25, 20, esa edad al tipo le daba. Claro. Pero ahora, a los 30 años, Alexis, si fuese inteligente, tanto como en su habilidad corporal y cosas así, él tendría que aprender a jugar más en conjunto. En vez de encarar a dos, tres, tocar eso, y pasar. Eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es que él tiene el síndrome de Peter Pan, que él parece que va a ser niño toda la vida. Claro, y eso que el niño maravilla, él ya es un hombre, tiene 30 años, entonces él ya no, él no puede esperar que el elogio venga solito, sino, ahora el tipo tiene que sostener lo que hizo previamente en su carrera, lo tiene que sostener en el tiempo. Y esta es una etapa súper interesante. Después de los 31, empieza a leer mucho mejor el juego. Y corre menos, pero produce el mejor ejemplo en la historia del fútbol mundial es colombiano. Sí. Es el 10 de Colombia, Valderrama, que con los años y los años y los años empezó a manejar los tiempos, a ver correr la cancha. Era extraordinario. Y alguien más contemporáneo, Cristiano Ronaldo, va a cumplir 35 años y mira cómo está jugando. Sí, pero es que es distinto. Son cuerpos distintos, son situaciones distintas, pero yo creo que Fernando está tirando pero medio a medio al tema. La Caperucita Roja tengo. Muy bien lo que dijo Peter Pan. Ahí es donde tiene que apuntar Alexis y a lo que están apuntando la gente que sabe, digamos, de esto, porque todo lo que hemos hablado de Alexis, nosotros pensamos que son cosas emocionales, digamos, de su vida privada. No, yo creo que acá hay una cuestión de que él siente que ya no puede hacer lo que podía hacer. Ahora, siguiendo a lo que me decía Borgi, decía, todos los jugadores tendemos a en nuestras carreras a ir retrocediendo, incluso porque de puesto. ¿Sí? Di Stéfano, para que ustedes sepan, terminó jugando de central. ¿Ah? O sea, siempre. Sí, claro, en algunos partidos al final ya era central porque ya no le daba el cuerpo para hacer otro. Lothar Matthäus. Beckenbauer. Beckenbauer era volante central. Entonces, es una cuestión lógica, sino una cuestión que le está pasando a Alexis. Entonces, lo interesante son dos cosas. Una, que Alexis se dé cuenta de eso y diga, bueno, ya, pucha, yo ya no hago lo que puedo hacer. Y otra, la inteligencia de Conte, que lo involucra a él en un sistema tal que le dé la oportunidad de que todavía sus grandes condiciones le sirvan. Pero lo dijo Conte. Pero que estén al servicio del equipo. Pero lo dijo Conte, y acuérdate, Sergio. Sí. Lo dijo, no voy a poner a Alexis hasta que aprenda a jugar en equipo. Como yo lo dijo claro. Peter Parastengo, creo que es importante que Sánchez mantenga ese juego en conjunto. Lo dice de picado. Que sepa jugar. Porque es lo que quiere. Pero a mí me consta, me contó alguien muy cercano a Alexis, que, por ejemplo, que llegaba, pasado en Dicom, llegaba un brazo. Llegaba Alexis al United, llegaba y Mourinho le decía, lo ponía después de venir a jugar de Chile, lo quería poner el otro día, le decía, ya, lateral volante por la izquierda. A correr. Entonces, claro, Alexis llegaba después de un viaje. Llegaba después de la selección, llegaba con todas las ganas de jugar, y el Mourinho, que tenía su idea, sí, Mourinho tenía su idea, digamos, y entonces él decía no, que Alexis tenía que ir por el sector izquierdo, pero él lo quería como volante, pero que fuera abajo. Entonces, lo que hizo un poco Valencia en el Manchester United, que llegó en punta y después era un volante que hacía un recorrido entonces largo. Entonces Alexis, claro, llega y no rendía eso, porque no le da, porque no estaba convencido y claro, terminó en eso. Ahora, Conte, yo no sé si ustedes leyeron las declaraciones del ex entrenador de Alexis de Udinese. Él dijo que para él, cuando llegó a Italia, dijo, él va a ser un 10. Porque cuando yo lo tuve en Udinese... Está claro, va a ser un 10. Ahora, yo he escuchado a otras personas diciendo que no tiene esas características. No. Pero da lo mismo. El tema es que todos están viendo
y eso es lo importante, o por lo menos los entrenadores, que son los que saben, están viendo una evolución lógica de Alexis. El tema es que él sepa, claro, y lo asuma y diga, bueno, yo ya no soy, pero alguna vez maravilla, Sergio, que me agarra, Sergio, la brota, Sergio, alguna, ¿sabes?, vez algún técnico le ha hecho entender eso a Alexis, o a los 17 y los tiene hoy día 30, que le diga, juega por acá, no, él va para allá, sube, baja. Bielsa, po, no se movía, Bielsa contra Perú. Con Bielsa no se movía, iba, volvía, bajaba, aparecía por derecha, por izquierda, lo pedía, no era desobediente. Era puntero izquierdo nominal. Para Bielsa, dentro del terreno de juego, al inicio del partido, Vidal y Sánchez eran muy desordenados tácticamente, siempre lo dijo. Sí, pero se fue adaptando a Alexis. Sí. Las veces que uno alegaba porque Alexis se tiraba para atrás porque no recibía la pelota. Lo hizo miles de veces. Con todos los técnicos. Y eso lo hacía por desorden. Vidal, ¿no? Lo mismo, un desorden. Y cuando no estaba Valdivia, no sé con si mayor razón lo hacía. Ahora, no sé si lo hacía tanto por desorden. No le llegaban las pelotas. Se desesperaba porque Chile no generaba juego. No, pero tú tienes una labor que hacer en el campo. Y cuando no le llega el punta por derecha y no le llega el punta por izquierda, imagínate que los dos se tiraran al medio a volantear. Tiene que haber un orden, una estrategia. Es lo que le pasa a Paredes hoy. ¿Ah? Es lo que le pasa a Paredes hoy cuando no está Valdivia. Claro. O sea, no le da la pelota y uno ve a Paredes. Y baja Paredes. Y baja, claro. Y Paredes ya no tiene. Ya no está como para hacer eso y llegar al. Sí. Bueno, entonces, Lucas Barrios tampoco tenía la potencia de antes, que finalmente él tenía su valor agregado por aquello, por la potencia. Por eso entonces, digo, no le fue bien por eso, porque aquí, ya un jugador distinto. Aquí ojalá que haya un entrenador. Los entrenadores que estén, y estoy hablando de Conte y también de Rueda. Ojo, que también lo va a tener acá, que ellos son los encargados hoy de decirle, mira, Alexis, acá las cosas son de otra manera. Ocupa tu potencia, claro, o sea, en ciertos momentos de tú tenés una cantidad. Dosifícala. Tenés características que son notables para. Tú eres un jugador de elite, pero ya no es eso que tenés. Sí, es lo que dijo Fernando. O sea, ahora son otras. Claro. Es lo que dijo Fernando. Alexis, juega por derecha pegado a la línea, elude, encara. Y no vuelvas, ya va a haber otro jugador que te cubra. Claro. Tú preocúpate hoy día de encarar, de abrir las bandas, por derecha o por izquierda, pero no corras. La pelota en 70 minutos. Pero es que te va a llegar, pues, si por eso. Pero por eso lo hace, está bien, está mal, se desordena. Hay una diferencia. Pero él lo hace por aquello. Explíquenle, por favor, a vos. Hay una diferencia. Mi opinión vale, viejo. Hay un trabajo en equipo en el Inter, ya se nota, o sea. 5 o 6 partidos, se nota un equipo estructurado, se nota un equipo. Lukaku hace su pega, te aguanta de espaldas, Lautaro apoya. Lautaro también. Lautaro hace su pega y ahí va a ir sumando vecinos y va sumando gente. Pero sobre todo la selección chilena, yo sé por qué lo hace Alexis. No es que esté en la mente de él, pero soy empático. Puedo resolver por qué él toma de esa decisión. Que esté malo, que no está bien y que esté desobediendo, claro, no, te la doy. A eso tienes que ir. Sí, pues. Que está equivocado. A eso. Claro, sí, pues, es que tú la puedes entender. Si la entiendes, eso porque tienes desaparece que decir. En la cancha. Desaparece en la cancha. Tienes que direccionarlo los jugadores. Exacto. Para eso están los entrenadores, o sea, justamente. Yo, cuando uno dice que lo que hacen los entrenadores. De nueve. Claro. Pero mira, escucha lo que dice Guilherme. Para eso están los entrenadores. Sí, o sea, el entrenador está para gritar. Cuando yo vi a Alexis, no, es para decir que no es ordenado y que cumplía la función. Sí o sí fue en el Barcelona. El personal no se desordenaba. Él estaba donde el entrenador lo ponía, lo situaba. Y tenía 5 años menos de ahora. Claro. Además. En el Arsenal jugaba por izquierda. Y le llegaban 40.000 balones, porque estamos hablando en el Barcelona. Yo pensé que iba a morir Barcelona. En el Arsenal siendo la figura, más que Henry. Yo pensé en su momento, dije, no, este cabrón chico que se queda ahí, no se mamaba. Lo quería, yo creo que iba perfilado, pero el hambre y la chance, cuando tú escuchas que el City te quiere, que el United te quiere. Mira, hay jugadores que son sumamente inteligentes, que ni siquiera el técnico les tiene que decir, ¿sabes qué? Manéjate de esta manera en tu puesto. Porque uno inteligente dice, ya no tengo la potencia, ya no tengo el oxígeno para ir a encarar a 2, a 3, y línea de fondo y ir al centro. Y uno tiene que ser inteligente, ese futbolista tiene que ser inteligente porque está bajo un sistema táctico que uno tiene que cumplir. Exacto. Obligaciones. Por lo tanto, a Alexis, a lo mejor no se le pasa por la mente. Él todavía cree que puede y que se puede pasar a 3, 4 y ir y volver. No, el Conte yo creo que es el técnico adecuado para. Exacto. Ponerle, compadre, no, decirle, claro. Este le enseña a jugar. Aquí me adaptarlo, sirve. Adaptarlo. Tiene que resolverlo. Le puede poner un ejemplo. Lukaku juega en el medio, retrocede un poco, pelea entre medio de los centrales. Esa es la pega que se mueve lo justo. Claro, ahí lo necesita. Eso tiene que resolverlo él con su propia inteligencia. ¿Sabes? O acompañado por entrenador. Feña. ¿Qué es lo que hizo Samuel Eto'o? Y brilló hasta mucha edad. Fernando, ¿sabes qué es lo que hizo Samuel Eto'o? Para argumentar un poco. Tenía 35 años y fue figura. Lo de tu idea. El que hizo eso, y fue pero espectacular, Borgi, en Colo-Colo.
iban todos para arriba, te hacían todos goles. Calule Meléndez. Sí. Pum, lo puso ahí. Sí. Pasen todos, jugadores centrales. Hagan lo que quieran, porque sé que con este recupero. Ahí está, sí. Está lo que dice jugó por años. Por años. Por años, porque el Calule tenía una inteligencia futbolística superior al resto. Porque él se dio cuenta que. Y después no le meten a Sangüesa al lado. Se dio cuenta que era lento. Estaba Sangüesa. Hoy estaba Sangüesa. O te hacía foul, sí, o te tironeaba. Era mañoso, claro. Mañoso, pero eso es parte de la inteligencia. Sí, claro, sí. Centeno lleva años jugando. El Mauro, también. En Iquique. El de O'Higgins. Álvaro Acevedo. Jaime Rivero. Jaime Rivero. Perfecto. Por fin una bueno, buena. Muchachos, el tiempo nos dice que seguimos y pasamos al próximo tema que presenta ahora Buser Romanini, www.romaninibus.cl. Explíquese. Está como Alexis. Él es el conductor. Acá tengo que partir por defecto porque me imagino que el que más sabe del tema o el que más nos va a poder orientar con respecto a lo que pasa es el profesor Sergio Gilbert. A ver. Lo de Jorge Sampaoli. Lo han destrozado en redes sociales, han salido muchas versiones. Ahí dice el Casildente, espera una reparación por daños morales porque supuestamente lo habían asociado con el tema de Jadue, más una cantidad de plata por un tema de una parte de impuestos, incluido el cuerpo técnico de Becachese y Jorge Decio. Dice Jorge Sampaoli demanda a la AFP por casi 5 millones de dólares. Sí, a ver, lo que pasa es que este tema hay que verlo, uno lo puede ver desde el punto de vista racional o emocional. No, vamos a lo racional, sí, acá pues, racional. Porque lo emocional es decir, no, que viene a robar. O sea, es lo que se ha dicho en estas últimas horas. Y claro, uno dice que se pasó. Lo que pasa es que hay que ir al corazón del conflicto. Es cómo él se relacionó con los dirigentes de esa época, que era el señor Jadue. Él tomó acuerdos, y la NFP y Jadue se los dio todo. Subía el sueldo, me. Se lo subió, claro. Él presionaba y se lo dio. La pregunta es: ¿corresponde o no corresponde hoy día, de lo que usted sabe, de lo que hemos visto, una demanda por esta cantidad de plata donde uno de repente se sorprende? Es que lo que pasa es que, por eso te digo, que las cosas hay que verlas por los dos carriles. Sí, corresponde porque él siente que. Porque él llegó a un acuerdo de que sus platas que retornaban a Chile desde sus paraísos fiscales, digamos. La iba a pagar completamente la NFP los impuestos. Perfecto. Eso, a ese acuerdo llegó con la NFP, si con Jadue. Si está firmado el acuerdo. Entonces, claro, cuando llegó acá, porque el primer acuerdo de él con Jadue, de esta parte de los impuestos, era que él retornaba su plata acá, pero los impuestos que tenía que pagar en Chile, él decía yo, no los pago. Y Jadue le dijo, no se preocupe. No se preocupe. Pero Servicio de Impuestos Internos dijo, no, o sea que no van a entrar. Claro. Entonces él llegó a otro acuerdo, le dijo a la NFP, perfecto, se paga el impuesto, pero los paga usted. A la NFP. Pero Sergio, perfecto, le dijo Jadue. Ya, entonces lo que él, ¿qué está diciendo ahora? Le están cobrando, digamos, a como Jadue no los pagó finalmente, porque se fue, digamos, con toda la plata, se fue. Lo que él está diciendo es que, perdón, yo llegué a un acuerdo. Me está cobrando el servicio de impuestos. ¿Está firmado eso? Seguramente, por eso tiene. Por pero eso Sergio, está cuando él dijo que era rehén de esto, ¿sí? no que yo. No, oye, ¿dónde dijo eso? No llegó un acuerdo para salir. Ahí llegó un acuerdo para salir. ¿Cuándo dijo eso lo de rehén? Se lo dijo al Caco. Pero ¿escuchamos el audio de eso? Sí, lo dijo. Sí, ¿no? ¿Dónde? No, yo lo vi escrito nomás. Cuando me invites a puntero, vamos a entrar. Estamos hablando de muchas dudas de ese entrevista. Ahora, ese. Díselo al Caco. Sorry, sí se lo he dicho. El tema es que él está diciendo, bueno, yo llegué a un acuerdo con la NFP. Que a mí el impuesto no me lo pagan ellos, no yo. Entonces esa es una primera vertiente. Uno puede decir, tiene razón. Es una batude, pero tiene razón. No, si estaba firmado y como lo que hablamos ayer de los contratos. Pero hay una segunda patita en esta demanda, que es ya un poquito más... Daños morales. Los daños morales... Que son como 2.000 millones porque lo asociaron con Jave. Compadre, usted firmó con Jave, por favor. No, y ahí es donde uno dice... Sergio, si yo estoy trabajando con un ladrón, me voy si no capitán, soy ladrón. Por favor. Eso. Sergio, y suma ello también el tema que hizo una charla, cobró como $1 millón por esa charla de INAF. También suma ello. No, es que esa... También está dentro de esa... Claro, porque él estaba demandando... Estamos hablando. Le están cobrando a él y dice que él no tiene nada que ver con eso, que fue un entuerto y una de Jadue como lo hizo.
Entonces, este es un mercenario, compadre. Ahora, por eso tú lo puedes ver desde el punto de vista de él, o sea, de fríamente. Que la decir, bueno, yo estoy cobrando lo que a mí me prometieron. Ahora que el tipo me haya dicho que sí a todo lo que yo le pedí. Sí. Lo de los impuestos creo que corresponde. Ahora el tema de los daños morales y le paso la pelota al capitán es una sirvencuesa. No, que me asociaron, que me perjudicaron la imagen. La imagen creo que se la ha perjudicado solo San Paoli, después con lo que pasó en Sevilla, después yéndose a Argentina, y sabe qué, don Jorge, ahí está el resultado de cómo le fue a Argentina. El currículum de él no es de los más limpios, como para estar diciendo. No es de los chiquitos muy limpios. Bueno, de hecho, cuando llega la selección, antes que se fuera Borgi, ya estaba conversando. De hecho, hay una foto. La foto del Estadio Palestino. Ah, esa la viste. Estadio Palestino. Esa sí la viste. Esa la vi. Pero vamos a ver los videos de Samuel Eto'o. Lo vamos a ver después. Te invito al paraíso, lo vemos en mi casa. Hay que correr como un negro para cobrar como un blanco. No, yo no meto esa distinción racial. No, pero él lo dijo así. Pero si lo dijo, viejo. Lo dijo él. Ahí lo dijo. Está mal dicho. ¿Por qué? No, pues está mal dicho. Este tendría que ser el tercer Dinamita Show. Perdóneme la gente que está en la casa. Si hay alguien que me deje. Mira, tengo su ser extraordinario. Realmente manejo mi vida, pero este compadre me desconcierta. Fuera de serie. Que no invita a Puntero, que no invita a Puntero a su programa. Y lo que no sabe es que está haciendo los trámites a tus espaldas para que tú lo adoptes y va a ir a vivir con yo traje el bolso, weón, me voy a tu casa, papá. Bueno, seguimos avanzando. El tema que venía a continuación, el productor ya lo habíamos pasado, por eso lo vamos a saltar. Recordar que estamos a través de www.radiotouch.cl, lo que venía en pauta por si usted tenía dudas. Quedó más o menos claro lo de San Pablo, sí, ¿no? Es un tema árido. Yo lo entiendo. Si hay una parte de impuestos, de pagar o no pagar, que hay un contrato, está bien que él lo quiera exigir. Ahora, que venga a demandar por una millonada, cara dura. Lo asociaron, perdóneme, usted firmó y quizás cuántas cosas también se prestó durante el contrato que hizo. Y si ahora mismo que la charla, que las platas por aquí, por allá, Jado está hoy día detenido en Estados Unidos, aunque esté viviendo en un departamento, pero está en un proceso porque hubo gestiones que en el fútbol y en Sudamérica son sucias, truchas, y hay gente como usted y como muchos que estaban involucrados. Por favor. Viejo chico caradura mercenario. Demanda Radio Touch por Nelson Ose decir eso. Bueno, vamos a ir a hablar ahora con un tema que tiene la producción preparado a continuación. Dice, Antofagasta se pone con el estadio gratis para que la selección chilena juegue en noviembre. Bien. Vienen partidos, vienen cosas. Me parece extraordinario, y acá también voy a conversar con el panel. Es lindo cuando la selección va a regiones. En regiones siempre pensando responde. Que Nacional Nacional va a estar ocupado, todo el cuento. Entonces, ¿qué mejor? Que si hay posibilidades de que ir a Antofagasta, de ir a Concepción. Y Quique, que pronto va a tener su estadio. Calama, que un lindo estadio, ojalá. Bueno, lo que dice ¿qué les parece, muchachos? Parto con Puente Chacao, el el estadio de Quique. Claro, buena que anda. Bueno, ideas tengo. Bueno, don Mauricio Pozo, la selección en Antofagasta, no, por ideal. El estadio sí, es bueno cuando la selección nacional sale a regiones. Ya pasó en Conce, en Temuco, bueno, ahora sí, claro, en Sausalito. Si se plantea la opción Antofagasta, válido, bien. Y aprovechando estos partidos, también va a ser fundamental para que la gente vaya, se saque foto con su ídolo, autógrafo, que es lo que les gusta a todo el mundo. Y es un estadio que presenta las condiciones. Acercarse buena cancha. Un poco a todo el país, ¿no? Que sea tan centralizado, claro. El tema que siempre juega. Ojalá que ello conlleve también a que el precio de la entrada sea accesible también para la gente. Claro. Sí. Porque es súper claro. Estadio gratis, está 50 lucas. 50 lucas la galería. Claro, o sea, sí, va a ir la selección y todo. Pucha, los antofagastinos van a ver la selección y todo, van a ver sus ídolos, claro. 50 lucas, no. Pues, igual las pagan en Sergio Luis. No, sí sé. Sí, anda a ver lo que pagan, lo que pagamos los chilenos. Por los conciertos. Chile en Sudamérica, y ojo, yo eso lo leí el otro día y quedé sorprendido con respecto a los grupos cuando vienen los Rolling Stones, cuando vienen Guns N' Roses. Pagamos una brutalidad de plata comparado con lo que pagan muchos hermanos brasileños. Hay que ir a ver, comprar libros en Argentina. Yo tengo muchos remedios. Algún concierto, algún evento y van a Argentina. Ah, sale más barato. Le sale mucho más barato, incluso viajando. Te quedas en un mejor hotel, comiendo como rey y viendo al grupo. Traer yerba de Argentina. Mate. ¿Sabes qué pasa? Que este país cada vez realmente nos encarece más toda la vida. Es verdad. Pero bueno, Nelson coincide que es bueno que la selección vaya a regiones, que estemos cerca de no la más gente. FP. Ahora, no, más FP. Me van a decir polémico, pero yo creo que esto va a la tribuna que sea gratis. Es como decir, ya, pues vengan para acá, le voy hasta el estadio gratis. O sea, porque jamás han ido. O sea, hace mucho tiempo que no van a Antofagasta, ¿no, Sergio? La selección que juega en el norte. Y siempre juegan con Perú.
Claro. Siempre sí, los partidos del norte se juega con Perú. Suele repetirse. Como que hace más cerca. Sí. El Esterroa y Sausalito. Claro, Esterroa, sí. Concepción. En Arica también alguna vez jugaron. Pero Antofagasta no recuerdo. Entonces quizá es un llamado de invitación, de alerta, hasta le entregamos el estadio gratis. Pero la NFP puede arrendarlo. Sí. Bueno, eso era con respecto a la selección, que juegue, ojalá siempre en regiones, ojalá que durante el año de Arica a Punta Arenas la selección se pudiera mover, porque Chile es un país que cuando juega la selección se viste de rojo entero y es lindo. Pero a continuación vamos a volver con el tema de la Universidad de Chile y una frase puntual de Hernán Caputo que dice: le digo a la gente que estén tranquilos, que confíen en nosotros. Viene un fin de semana de fútbol, muchachos, donde dijimos juega lo de Conce con Everton, juega Antofagasta un partido fundamental y la U saldrá a la cancha en una situación que ojalá no sea así por el bien de la Universidad de Chile, los hinchas, pero podría ser el último del campeonato. Capitán, ¿qué te parece la declaración a puertas de otra fecha? Estamos a horas, ojo, faltan menos de 72 horas para que la U salga al terreno de juego. Decirle a la gente que esté tranquila, ¿de qué estamos hablando? Hombre, por Dios, está metido en la zona de riesgo. Viene con un rival difícil como Palestino. ¿Y cómo le decir a la gente que esté tranquila? Vuelvo a insistir no, lo que dije ayer. Caputo ha ganado un partido y ha empatado 4. Entonces, ¿cuál ha sido el avance en la tabla? Porque sería distinto que si nosotros viéramos que la U ha ganado 3-4 partidos y está metido ya en la mitad de la tabla, que uno dice ya, por último, no vamos a clasificar en Copa, no vamos a salir campeón ni nada, pero ya nos sacamos el fantasma y el peso que tenemos encima. Pero ¿cómo le decía a la gente que esté tranquilo, hombre, por Dios? Que le dé medicamentos, porque los medicamentos están caros ahora, como hicieron un reportaje tan caro. ¿Pero qué quieres que diga? Hoy día tengo anda en el mejor momento. Nosotros estamos conscientes del momento que estamos viviendo y tenemos que poner todo en la cancha. Estamos cerrados como equipo. Pero viejo, eso está diciendo en el fútbol. No, pero claro. le dice a la gente que esté tranquila. Por eso, porque está diciendo que acá hincha de la UBA y la Nacional va a estar tranquila. Escúchame, cuando veáis el canal del fútbol y enfoquen en la galería, la gente va a estar comiendo la uña, viejo, si la U no te da seguridad para nada. Es un equipo que es completamente irregular, ayer lo conversamos. No tiene equilibrio porque ataca mucho, promete mucho, no concreta. Está obligado y cuando le llegan, le hacen gol. Obligado a ganar. Entonces está obligado a ganar. Entonces uno no puede estar tranquilo. O sea, yo fuera el técnico de la U y me dicen, ¿estás tranquilo? Viejo, ando caminando por el jardín. O sea, si la U empata o pierde, yo me voy a caminar al jardín. Y lo que hablábamos ayer, parece que juega Osvaldo, ¿ah? ¿Por Avendaño? Y los dos están a una amarilla de ser suspendido para el clásico. Sí, lo que hablábamos ayer da lo mismo. Si le vuelven a la amarilla, si pierden el clásico, que ganen o le ganen a Palestina. No debería jugar por los dos. Bosse también está a una amarilla. Tienen que jugar, meter, correr. Si a los tres le muestran tarjeta, no importa, compadre. Ganar a Palestina es solamente finales a la U. No, sí, claro. Porque además la presión de la gente no la había otra institución que el 2-1. Acuérdate que hay 2-1 también, ojo, qué buen puesto el que toca Bosse, porque hay 2-1, van a estar mucha gente. Pero como yo pienso igual que el Mauro, mañana el sábado la U lo que tiene que hacer es ganar, da lo mismo. ¿Cómo? Y si le expulsaron o le mostraron a María y quedaron 4 fuera de la U. Se lavan el pelo con Valerina, da lo mismo. Con cualquier champú, viejo. Comparte, Mauricio Bosse, entonces. Es que es importante lo que dice el técnico. O sea, yo desde el principio dije que Hernán Caputo debió quedarse. ¿Para qué? Para lo que fue contratado. De hecho, él mismo dijo, esta es mi primera experiencia en un equipo profesional. ¿Estás viendo la foto? Sí. ¿En la misma cara cuando recién andó al equipo Caputo? Completamente distinta. Se pasa la mía, tendría más arrugas que yo. No sé, ¿verdad? Pero lo que importa acá es, lo primero que él tiene que haber dicho, salvarnos el descenso. Nada de que vamos a alcanzar al sexto. No. Hay que salvarse el descenso hoy día. La otra vez, Horacio Rivas habló en una nota de la similitud. Ahí te está llamando Caputo. Habló de las de lo que es mi hija Cata, que hija, te llamo. ¿Llegó la de ir a la casa a buscarte por pensión? Otra vez detenido, claro. Horacio Rivas decía que hay cierta semejanza de lo que pasó cuando ellos descendieron. Es muy similar. Como bien lo dijo Sergio, le ganamos a Colo-Colo 3-0, pero después igual descendieron. Es que mira, lo que yo te decía recién es para recalcar. Si llega Caputo, ¿cierto? Se supone que iba a mejorar la U. Entonces, yo he analizado el tema de la U, porque obviamente es constante el tema, y uno se da cuenta que no ha mejorado. O sea, es lo que dices tú, que te da la sensación de que los primeros 15 se va a pasar a llevar a todo el mundo, que es un tsunami futbolístico prácticamente. Y después se empieza a diluir y termina de repente encerrado en su arco para que no le ganen el partido. Para mí lo que más cambió con Caputo es que dejaron de hablar los referentes de afuera. Se cayó Herrera y como que está más tranquilo, que nos preocupamos menos. Eso es muy interesante. Silencio, nada más. Pero no fue por Caputo, yo creo que fue algo decidido desde la gerencia deportiva. Yo también creo lo mismo.
desde Superman y Rodrigo Goldberg. Yo creo que Caputo no le va a decir a Johnny. Es que no, es con Arias hablaban más de eso que de fútbol. Y Navarrete apenas habla. El otro día habló, o sea, ayer habló, pero... Con el champú. Hay gente que ni siquiera le conoce la cara al presidente. Disculpa, Sergio, mira, tú me dijiste, no ha mejorado nada. ¿Tú crees que ha mejorado en algo? No, o sea, no, es que... En el puntaje ya no. Pero no, respecto a Alfredo Arias. No, o sea, con respecto a Arias... Al juego, básicamente. Hablemos del juego, porque mejor que Arias no está. Mejor que Arias no está. No, mejor que Arias no está. No. Por número no. No, número no. Pero si Arias, acuérdate la cantidad de ocasiones que se generan palos. Si vemos el equipo, como dice el Pozo, el que juega con Kudelka, el que juega con Arias y el que juega ahora con Caputo. Como Caputo agarra después de Arias, no hay ninguna. Para mí no hay mejoría. No, muy poco. Sí. Con ¿hay minutos. Algún jugador que por ahí ha jugado un poquito yo más. Eso te voy a decir, es que a lo mejor. Claro, a lo mejor individualmente yo creo que han subido algunos jugadores. Yo creo que han subido. Que tienen más, por ejemplo, el caso de Moya, lo que hizo con Moya también es un mérito de él. La salida de el otro día vuelve a poner a Enríquez como alguien que ya está ahí en dique seco, absolutamente, el sarcófago lo levantó. Yo creo que. Pero producción de Enríquez. Sí, no, nada. Pero sí, el Boseyur, por ejemplo, yo creo que sí, que tiene más polenta. La producción de Enrique en ese sentido. No es que yo estoy diciendo que haya mejorado mucho. Es que hay cositas, pinceladas. Cuando tú dijiste no ha mejorado nada, ahí, por eso te pregunto, nada, bueno, a lo mejor eso individual yo creo que, y a lo mejor el hecho de imponer, digamos, ese como ímpetu inicial, claro, que no se mantiene a lo mejor porque no se sostiene. Pozo, ¿ha mejorado o no ha mejorado la U? No, porque es lo mismo que hablábamos siempre, o sea, te insisto, ¿cuándo fue la última vez que la U mostró una mejoría con Kudelka, un con partido Arias, completo, un partido no se acuerde? No hay. No, yo no tengo. Todos coincidimos que los primeros 10 minutos, los primeros 15, te sale a buscar, se genera, pero después marca y después te marcan. Claro. Si no hay una estabilidad táctica. O sea, el primer tiempo con la Calera, yo creo que el primer tiempo en su conjunto fue bueno. Sí, ahí alargó un poco la Calera, los 15 o 20 minutos normales que tienen los primeros tiempos. Pero yo vuelvo a insistir. La U tiene un problema. A ver. Pero Arias también tuvo tiempo. Desde el equilibrio del fútbol, de lo que pueda sostener en el tiempo en un partido. Son 90 minutos, a lo mejor la U se sostiene 60. El resto. La U empieza en una decadencia futbolística, empieza a retroceder, y cuando tú empiezas a retroceder y estás en la posición que supuestamente Caputo dice que están tranquilos, viejo, uno ha jugado fútbol, oye, te desbordan y el centro dice, ¿a quién tomo? ¿Aquí? ¿Al de allá? ¿Al de acá? No, claro. Y les pasa lo que le pasó con Unión, que yo ayer lo traté de retratar lo más claramente posible, donde hay dos jugadores que son los dos centrales, y los dos, uno arriba, el otro atrás. Sí. No hay una complicidad. Lo dejaron venir. No, claro, no hay una forma establecida, Sergio, que cuando te pase el equipo rival a mitad de la cancha, que tú te organices defensivamente. Viejo, tenemos que sacar el partido adelante. Yo siento, dos líneas de cuatro, mira, compadre. Yo siendo hincha de la U, juego de contra. Y juego con Palestino, estoy más nervioso si Palestino está jugando. Sí, pues, tranquilo, absolutamente. No puede dar esas declaraciones de que tenemos que estar tranquilos. Han empatado todos los partidos. El que ganó fue frente a Antofagasta y fue superior a Antofagasta. Estuvo en el estadio. ¿Qué? Y no fue superior en la U al rival. Ganó. Ganó. Lo mejor, mejor que pudo sacar fueron los 3 puntos. Perfecto. Bueno, y el último tema que acá lo voy a meter también a los muchachos. Leí hoy día, tengo una duda con este, también voy a partir por nuestro periodista. Según Red Gol, dice que el tema con Moza habla de que el presidente Aníbal Moza, pase lo que pase, a final de año Mario Sala seguirá siendo técnico de Colo-Colo. Pero en la tercera idea leí algo que no sé si está interpretado de una manera distinta, donde dice que habrá sí o sí también una revisión y que obviamente se va a depender de lo que era el factor principal, que era la clasificación a Copa Libertadores. Sí. ¿Cómo lo ve usted el presente idea de Mario Salas? ¿A cuánto? ¿A 9 fechas del final del campeonato, donde va a ir a Sudamericana, me parece sí o sí? Me parece que a Sudamericana por lo menos llega. Sí, claro. Es fácil ir a Sudamericana, pues viejo. Sí, entran los primeros 7. Claro, es una cuestión. Además, como están todos irregulares. Sí, a ver, lo que pasa es que a mí me llama la atención ahora la declaración de Moza, porque yo ayer hacía referencia cuando yo hablé con él. Era mucho más tajante. Me decía, él tiene contrato hasta el fin del 2020 y vamos por a seguir. Por ese partido usted, lo dijo ayer usted acá. Claro. Entonces ahora dice que está. Que tiene. Que se le va a respetar el contrato hasta fin de año. Ya es otro discurso, porque una cosa es que... Ahora, yo lo que yo entiendo de estos contratos, y le pasó a Tapia el año pasado, es que llegan a un acuerdo de que las dos partes pueden a fin de año poner término. Sí. Entonces, que hay incluso está establecido entre qué fecha y qué fecha se hace eso, entre el 10 de diciembre y el
26 de diciembre. Vamos a tener espacio para traer un técnico y armar un plantel. Entonces, yo creo que a eso, o sea, ya el discurso de Moza está mutando. Porque obviamente, y como lo dije ayer, él me decía, claro, que si hay un terremoto, y el terremoto parece que está sucediendo. Digamos. Puede ser en dos fechas más. Ya no hay a quien poner en las conferencias de prensa. Ya. Entonces, también, además, yo creo que puede haber no solamente molestia de parte de Blanco y Negro, a lo mejor también Sala debe estar diciendo yo también esto. Yo, o sea, sí. Tampoco estoy conforme tampoco yo. Tampoco, entonces. O a lo mejor no me quieren y están un discurso para la galería. Entonces, yo creo que sí o sí, en diciembre, con esta ventana que tienen de negociación, la van a ocupar. A ver, ahora, ¿en qué ambiente lo van a hacer? No lo sabemos, porque si fuera hoy día, claro, estarían en posición desmedrada. Completamente, Sala viene perdiendo. Pero claro, si después a fin de año está y logra lo que ah, pero lo Penoso, que segundo lugar. Claro, no, segundo lugar. A 40 puntos de Católica. Y no seguramente, es que seguramente ahí a lo mejor van a decir, sí, bueno, en realidad, pero ahí Sala va a decir, ya, pero me quedo, pero ahora el equipo no es yo. Ahora me traen a Neymar, sí, y mira, al Pelé. Esto es lo que quería ver, porque vuelvo a repetir, el titular de Red Gol, que es nuestra alianza estratégica, dice textual, el encabezado, pase lo que pase, a final de año Manezala seguirá siendo el técnico de Colo Colo. O sea, no lo va a echar después. Final de año y busco lo de la tercera, y dice, Mario Salas ya no es intocable. Moza aclara que a final de año se verá su contrato con el DT, con la meta de clasificar a la Libertadores 2020. Claro, entonces eso quedó colgado. Sí, es una mutación del discurso que tenía Moza, o sea, obviamente porque él está viendo también, o sea, Moza está desesperado. Sí. El director de Blanco Negro también le está diciendo todo, oye, ¿qué te pasa? Y con lo que pasa dentro del directorio también. Entonces, está mutando. Sí, yo creo que evidentemente. Está mutando esta espina, lo viste ayer con la barba. Sí, nunca había espina con barba. Está. Un detalle. Todo esto va. Vamos a ver, pues, si pierde contra Audax, si pierde contra la U. Nah. Oye, ojo. ¿Quién te sostiene? Nadie te sostiene. La garra blanca. La garra blanca, el primero que te ven. Ojo con Martín Lasarte. A ver. Que él ya no está en Egipto, era seleccionador de Egipto. Sí. Pero él sigue en Egipto. Él actualmente sigue en el Cairo, está allá, viviendo. Bonito, Cairo. Sí. Y él terminó su vínculo hace 2 meses ya con la selección de Egipto, no le fue bien. Y Martín Lasarte va a ser uno de los escritores de mi libro. Tengo contacto directo con él. Y le pregunté en qué situación estaba y está. Mi libro, mi programa, hacer... mi. Disculpa, pero estoy. ¿Qué nivel? ¿Tú lo estás promocionando para Colo Colo? ¿Ah? ¿Tú lo estás promocionando para Colo Colo? Yo creo que puede. Él le gusta muchísimo Chile. No, él tiene contacto directo con muchos periodistas también del país. Y él es muy simpático, además habla muy bien. Es bien futbolizado. Yo me conseguí el contacto y le pregunté sí o no. Seguro, como me respondió. El tema es que Mario Sala tiene contrato hasta el 2020 y la salida es muy cara. Pero quién sabe, pues te está explicando, que siempre hay cláusula. Mario a lo mejor no está a gusto, ya está saturado de estar en un equipo que él no le ha encontrado la vuelta. Uno dice, ya, perfecto, tengo otra opción, voy a llegar un representante, o su mismo representante, tenemos otra opción. El otro día yo escuché que desde Arabia Saudita están hablando de Mario Sala, o sea, por las características. O sea, ahora, el presente de Salas como entrenador, ¿cambia o no cambia, muchachos? Viniendo de Perú, está obteniendo campeonato. Aquí se provoca un quiebre. ¿O no? Un quiebre, porque habían tantas expectativas en que Mario Sala prácticamente iba a transformar. Porque ganaba con Colo Colo 2 campeonatos caminando y lo estaban viendo de afuera. Claro, pero si en algún momento lo propusieron para la selección. Sí. Pero eran expectativas coherentes de todo momento, León. Por lo que había coherente. Hecho, con lo que había hecho en Católica. Dirigió en Perú, viejo. Pero lo que hizo en Católica. Y Católica gana el campeonato. Con Beñat San José lo va a ganar ahora con una diferencia de puntaje. Con Quintero lo ganó con Sala. Entonces, yo no soy hincha de Colo-Colo, pero yo respeto que hayan tenido expectativas. La tremenda virtud e ilusión que se creó en la gente de Colo-Colo. Que prácticamente está sobrevalorado Salas. Astengo, ¿por qué no el Liverpool? Astengo, ¿por qué no te vas a la Arabia Saudita, Qatar? Para periodista, ayudante, preparador de arquero y IPF. Nos vamos todos. Te hago los medios comunicados. Encargado de las comunicaciones. Esto volvería loco a los genios, güey. Los tachuelas, güey. No, pero iría loco, güey. Oye, yo te hago reír al plantel y es súper importante eso hoy en día. No está sobrevalorado Salas hoy día cuando uno lo ve con lo que ha hecho en la Católica, que ganó un campeonato de una manera, con un fútbol que a veces también le costó. Después en Perú, sin desmerecer el fútbol
peruano, los equipos donde está. Ahora viene a Colo-Colo, donde tú lo has dicho. Ojo con tomar Colo-Colo. Si dirigir sí. a Boca y a Colo-Colo no es no, lo mismo que dirigir no. a Mandillo y no, a Calera. Si te merece alguno de los dos. Aquí vino Gallego, vino Caña, vino un sinnúmero de técnicos. Y se fueron quedando en el camino. Gallego que llegó en el avión de los Halcones de la Facha, claro, echando humo cuando llegó. ¿Sabes qué pasa? Que el tema de Marion fue como tan efectista, esto del comandante. Bueno, obviamente la prensa colabora, la prensa también, y lo promocionan. Después el o sea, los periodistas. Mago de un pum. Es que siempre le echamos la culpa al técnico. La prensa hizo eso. ¿Cómo? Que la prensa hizo eso. Ese como el comandante, toda la cuestión de la parafernalia. De, no, pero es que él, ¿tú crees que él quería es que eso? No, pero escúchame una cosa. Si él se pone a hablar de que sí, tiene mucha relación, su forma de ver la vida con el Che Guevara, la prensa obviamente se va a colgar y le va a colocar un sobrenombre. También la incapacidad de la prensa, de no hablar de otra cosa. Tú sos periodista, sí, y él es periodista, o sea, son incapaces ya. Sí, pues ahí a mí mi tema es... Gilbert puso cara, Gilbert puso cara. Este. Está bien, comandante. Sí, bueno. Está bien, sí, eso sí, está bien. Comandante. El tema. Muy bien puesto. Vuelvo a repetir. Cuando Sebastián Pavés quedó plata para traer refuerzos, se fue por 2 millones de dólares. Ahí me llamó la atención de que no. Va esa, perdón. Ahí me llama la atención de que no haya llegado un que se habla, un que estos últimos días se ha hablado que cuánto afectó la salida de Baeza del equipo de Colo-Colo. Mucho. No sé si será el. No sé el si las contrataciones fueron las mejores los que llegaron. Sí, claro. O sea estamos. Es que lo que pasa es que cuando a la pregunta de Edgardo sobre si está sobrevalorado Sala, yo siempre trato de poner la pelota contra el piso con los entrenadores, porque los entrenadores no solamente dependen de ellos, dependen de un montón de circunstancias. O sea, te puede ir súper bien y fantástico en un equipo, incluso un equipo... Borghi en Colo-Colo y Borghi en la selección, ese para mí es el mejor ejemplo. Entonces, no, hay tanta que cosa Sergio, que hay en medio. A nadie le va siempre bien. Hay un detalle. Exacto, a Pellegrini. O sea, la entonces, carrera de él. Hay un detalle Pellegrini, mañana hablamos de Pellegrini. Mira, hay un detalle que es importante. Es que cuando uno ve jugar a Colo-Colo durante todo el año, hasta la fecha, uno no ha visto en Colo-Colo, el técnico está diciendo tú que efectivamente depende de los jugadores. Pero obviamente... El técnico tiene que dar las directrices adecuadas quizás para el tipo de jugadores que tiene. Entonces tiene que planificar de tal forma que va a decir, Paredes tiene 30 y tantos. Sí, claro. Sí. Valdivia esto, Valdés esto. El Chaco. Claro. No, y Insaurralde lo lento que es. Entonces mi equipo tiene que tener esta forma y este estilo de jugar para que podamos sostenernos en el tiempo y podamos rendir. Mira, ojo, un segundo. Mira, me habla... Diga. El único cambio... que tiene Mario como plan B es colocar, lo he dicho, 2-9. ¿Para qué? Para que Moche tire centro o Paso tire centro. Es muy básico para Colo-Colo, porque Colo-Colo se enfrenta normalmente a 2 líneas de 4, o una de 4 y otra de 5. Sí. Entonces tú tienes que sortear esas cosas con trabajo. Sí, claro. Sí, y ahí es donde creo que está en duda, Mario. Sí. Es donde absolutamente no se lo... Un solo comentario, dice Juan Carlos Avendaño, que siempre ve el programa. Sí. Lo que estoy leyendo lo voy a decir con nombre y apellido porque está en nuestras redes sociales. Dice, muchachos, yo trabajé con Aníbal y con... Se me fue el comentario. Ojo. Vamos a comerciales. No, me dice que él trabajó con Aníbal y con Jacob Mosa. Y les puedo decir que Mario Salas está afuera. Así de simple. ¿Qué tal? Acá hay otro que dice, ¿recuerdan lo que dijo Paredes después de la salida de Agustín Orión? Que sabían cosas, que después sabrán cosas. Parece que algo sucedió con el tiempo. Me parece cama, se olvidaron de jugar. Las declaraciones de Insaurralde a mí me sorprendieron. Eso de criticar los constantes cambios de entrenadores, cosa que no le compete a él. ¿No? Yo creo que no debió haber dicho eso, pero quizás por algo, quizás tiene alguna información que nosotros no manejamos. Oye, pero déjate criticar de que hablen los jugadores, está bien que hablen. Está bien que hable, pero de todas maneras, quizás eso te da a conocer de que hay una información que nosotros no tenemos, Sergio. No, mira, pero por lo menos no has investigado. Colo-Colo está tan... Mosa, claro, se ve con una tranquilidad, obviamente está la prensa, se ríe y todo, pero es una risa nerviosa, obviamente. Imagínate, Mosa andará en la calle y le deben gritar cantidad de cosas, tal como dijo que los jugadores también están siendo un poco agredidos, que el técnico también. Le deben gritar una cantidad de cosas, ¿hasta cuándo? Tal por cual, y aquí, porque la gente de Colo-Colo es así, es muy efusiva, claro, exitista y todo. Está Colo-Colo. Y él ya no haya... O sea... Yo respeto muchísimo al señor Ascuilo y le tengo mucho cariño porque trabajó conmigo en el tiempo que estaba en Colo-Colo. Pero él ya no haya quien incorporar en Colo-Colo como para que agradar a la gente o para sostener un discurso que yo creo que está súper gastado. Él debería ser más directo con la gente y decir, estamos claros, estamos pasando por un momento súper complicado, difícil, y esto tiene que requerir de un análisis profundo
porque no estamos hablando de un equipo de orden menor, estamos hablando del equipo más popular, el equipo más importante. Él pegar un golpecito a la mesa, claro, un golpecito, decir, viejo, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. A lo mejor internamente lo hacen, pero ellos siempre hablan que Marcelo Espina va y explica la parte futbolística, porque de los cambios, porque ese es el cargo que tiene el gerente deportivo. Por lo tanto, Marcelo, él va, en el fondo, a defender un amigo. Va a defender un amigo. Sí. ¿Cierto? Es difícil. Si son íntimos amigos. Acuérdense que en un partido que perdió salió abrazado. Pues, fueron tres años juntos. ¿Qué mensaje te da eso? Que Marcelo, como es, abrazado de Julio Sala, para que lo viera un poco la prensa, efectista. Pero por dentro también él debe decir, ahora, salir de las comunicaciones y me vine a meter aquí esta hoguera. Explique el que explique. Con el carro salimos abrazados también, pero no, esa no la voy a contar. Debe ser muy difícil explicar el presente para el que le toque el presente de Colo-Colo. Porque ¿qué explicaciones le da Espina si hay que explicar el fútbol cuando va a los dirigentes? Es como que hoy día alguien, el polaco con Vargas, no sé quién es el que va, y en la U también traten de explicar el presente en la Universidad de Chile. ¿Qué le explican? ¿Estamos con el tiempo? Sí. Esa la vamos a dejar para mañana, entonces. Perfecto. Rápido. Bueno, la respuesta con respecto a lo que faltó hoy en el programa, el análisis, el debate y todo lo que viene en la fecha del próximo fin de semana, donde la U puede ser el colista absoluto del campeonato, estará mañana por las pantallas de www.radiotouchtv.cl. Agradecimiento, como siempre, programa 150 al gran capitán. Un abrazo. Oses, que hoy día no vino medicado, Esposo, el señor Gilbert, Carlos mal, y Matías Galvez. Será hasta mañana. Se salvaron los cuatro.